Volvemos después de unas mini vacaciones en el mes de julio que nos tomamos. Volvemos ahora en agosto con la próxima propuesta, que es parte de este ciclo que venimos ya desde el año pasado y este año que comenzó en marzo o abril, ya no me acuerdo. Bueno, y la siguiente propuesta ahora en agosto, que va a ser el viernes 4, en esta oportunidad se van a presentar en un concierto La Revuelta junto a Mary Saltman. Bien, Duili, decime. El año pasado, que fue el cierre del ciclo, justamente Mary Saltman junto a La Revuelta, que fue un espectáculo muy lindo, que a la gente le gustó. Así que este año vuelven, un poco invirtiendo roles. Esta vez va a ser La Revuelta junto a Mary Saltman. Ya Duili nos va a contar bien de qué se trata. Tanto el público como nosotros por parte de la Sociedad de Canto, como ellos que participaron, nos quedamos todos contentos con el resultado, así que por eso volvemos este año con una propuesta parecida. Una colaboración, como se usa ahora, claro, William. ¿Cómo andás? Para aquellos que nunca han visto espectáculo de La Revuelta, contanos brevemente, bueno, ¿qué es lo que hacen? ¿Qué tipo de música? Bueno, nosotros somos una banda, en principio, una banda integrada por amigos que justamente de ahí surge el nombre de La Revuelta, porque en realidad es un revolver a encontrarse, porque siempre hemos estado vinculados a la música, pero en distintos géneros o por otros caminos, y bueno, después de mucho ahondar en todo lo que es la música, de mucho tiempo, nos volvimos a encontrar y nos surgió el nombre de La Revuelta. Nosotros somos una banda que hacemos tributo al rock nacional, 80, 90 y algo más. Y la verdad que bueno, este desafío era muy lindo porque, como dijo ese recién, la primera vez que nos reencontramos con Mari, que sabemos todas las condiciones vocales que tiene y lo que ella aporta a la música en sí, fue un desafío salir de la zona de confort, el interpretar junto a ella canciones que por ahí no estamos muy acostumbrados o que no forman parte del habitual repertorio que uno tiene. Y dio un muy buen resultado, la gente quedó muy contenta, muy conforme, como dijo ese, y es ahora que vamos por una segunda oportunidad de plasmar estos encuentros que estamos teniendo semanalmente con Mari, reflotando aquellas canciones que, bueno, no las quiero comentar porque va a ser una sorpresa para el 4 de agosto, y bueno, y poner la consideración de la gente. Pero La Revuelta en sí básicamente es una banda sancarlina, somos todos músicos sancarlinos, que hacemos tributo al rock nacional de los 80, 90, y como te decía recién, un alguito más, un plus más. Bueno, me mató ese que ya hablábamos con él antes que vos llegues, Vilio, que yo te iba a decir que me cuentes alguna canción. Queremos saber qué van a hacer, algo para tener una idea. Te puedo dar como pistas para... O intérprete, si no querés. Te puedo dar como pistas que vamos a pasar desde baladas, vamos a pasar a lo lírico, y también vamos a trabajar, va a haber en el repertorio algo de lo popular. Bien. Por parte de Mari. Y nosotros, bueno, en nuestro aporte en sí va a ser sacar algunos recuerditos de ahí de la baulera, de aquellas canciones que forman parte de nuestros himnos, por así decirlo, que como aquellas canciones que hablamos todos de Cantame una que conozcamos. No, todo, bueno, es exacto. Va a ser un poco eso. La idea es que la gente interactúe con nosotros, que se sienta a gusto, que participe, que lo disfrute, porque la verdad que nosotros lo estamos disfrutando ya previamente en cada encuentro que hacemos con Mari, y va a haber otra sorpresa también que va a ser parte del cierre también y del show. Ese, en tu nuevo rol de organizador en este caso, ¿prestás atención a lo que te dice la gente, a aquellos que concurren, como para reflotar ideas o armar próximos shows? Y bueno, si se va sumando también más gente cada vez que presentan una propuesta nueva. Sí, seguro. Por ejemplo, no es el primer evento que relanzamos, digamos. Sí. Ya el año pasado, dos de los eventos que la gente más pidió lo volvimos a hacer este año. Siempre estamos atentos a lo que por ahí la gente más le gusta, sin dejar de, obviamente, traer cosas nuevas. Sí. Porque también esa es la otra idea, de una de las ideas del ciclo, poder siempre generar cosas por ahí innovadoras o variedad, para que
al que no le gusta el rock, por ejemplo, en este caso, pueda venir el próximo evento a escuchar folclore o tango o lo que sea. Bien. Decías que en el mes de agosto, como en julio no hicieron, van a hacer dos propuestas. Una es esta, la que estamos hablando ahora, que es el 4 de agosto. ¿Y cuándo sería la siguiente? La próxima, que ya está definida, es el 19. Va a ser el 19, sábado 19. ¿Y todavía no se puede adelantar nada de qué se va a tratar? Sí, la ¿sí? propuesta, no sé tanto si de qué se va a tratar, pero te puedo decir que va a estar encabezada por Emilio Massimino y Diego Martínez. Bien, así que algo de folclore ahí va a haber seguro. Sí, sí, algo de folclore y algo más, tal vez. Bueno, ya. Chicos, la verdad que muy interesante. Vamos a recordar tema entradas, cómo tienen que hacer, si se compran anticipadas, si se pueden adquirir allí. Sí, las entradas están a la venta de forma anticipada. Se la pueden pedir a cualquiera de los integrantes de La Revuelta, o a Mari, o a mí. El costo es para socios de la Sociedad de Canto $800, para no socios 1000. Y bien. Después en puertas, si quedan lugares, 1200. Bien, también están en redes sociales ambos, por las dudas, claro, la gente por ahí los busca. Sí, y también, les puede mandar un también. Mensajito en Instagram, Facebook. Instagram, Facebook, sí, también nos pueden seguir. Bueno, nosotros también tenemos, obviamente, el canal y nos pueden seguir como La Revuelta. Bien. Y también contactarse con la gente de la Sociedad de Canto. Una de las cosas que yo quería aclarar, que le comentaba también a Ezequiel, la importancia de estos ciclos, porque como él decía un poco, la semana, en el transcurso de este mes va a haber diferentes propuestas, van a estar los chicos como Emilio, Diego, va a haber otras propuestas, ya de hecho hubo. El hecho de que la comunidad apoye estos ciclos es muy importante, porque son espacios que permiten a todos los géneros tener su espacio, su participación. Nosotros tenemos muy, muy buenos músicos, muy buenos cantantes, de hecho ese es uno de nuestros referentes también, y la gente que está trabajando atrás de él y junto con él pone el lomo de manera tremenda para lograr brindar esta posibilidad a la gente, al público en general, y está bueno que se acerquen a compartirlo. Como decía él, tienen una variedad muy amplia y todos los grupos, todos los cantantes, solistas que hay en San Carlos, la verdad que están poniendo lo mejor de sí y están haciendo cosas muy lindas, así que está bueno que apoyemos todos a este tipo de eventos. Así que agradecerles también a ellos por la invitación y la propuesta que nos de permitirnos poder compartir el próximo viernes 4 a partir de las 21 horas. Va a ser, la idea es que sea puntual para que la gente pueda estar a gusto, tranquila y llegar con tiempo. Bien,